Ahora vamos a pasar al último bloque que van a llevar, que tienen como responsables a Laura Benítez y a Juana Portugal. Son pedagogas, son docentes y son miembros activos de AEL, que es la Asociación de Lectura y Escritura, que lleva muchísimo tiempo también trabajando en este campo de la cultura escrita, del fomento de la lectura, de la lectoescritura en el ámbito de las bibliotecas y que ha organizado pues encuentros, congresos que en alguna ocasión yo he podido asistir. Tiene proyectos como la Red de Ciudades y Pueblos Lectores y bueno, espero que tengáis ya los micrófonos abiertos. Sí, así es. Laura, Juana, perfecto. Pues ahí Placer. estás. Agradecimiento a toda la organización por esta invitación. Saludo muy especial en este caso a María Sainz, nuestra querida vicepresidenta en la asociación. Así que seguimos tejiendo redes. Como sabemos que vamos con los tiempos un poquito justos, lo que vamos a hacer, os proponemos es, voy a hacer una minimísima presentación de quiénes somos y algunos de nuestros programas en general, 2, 3 minutos no más. Lo importante es una experiencia concreta que queremos compartir con todos ustedes que va a trasladar mi compañera Juana a Portugal. Así que vamos directo. Desde aquí, además, la invitación o seguir tejiendo redes entre nosotros, porque escuchando desde toda la mañana todas las maravillosas, preciosísimas experiencias que se han comentado, que vamos a encontrar puntos de conexión muy interesantes. Nosotros vamos a trasladarnos un poquito del hospital, de la biblioteca, que bueno, un poquito hacia el aula, sin olvidar esa perspectiva, porque también tenemos muchas experiencias en ámbito bibliotecario y de hospital, ¿no? Entonces, bueno, compartir un segundito pantalla No para te que esté preocupes más. excesivamente, Laura, por lo del tiempo, aunque en el Agradezco. programa ponemos que en el, no sé si se me oye ahora. Y si está Sí, escuchando, no te en el preocupes. programa ponemos que acabamos con unas conclusiones. Esto es una trampa de viejo zorro, que es un colchón para que no anduviéramos desesperados por el tiempo. O sea que tenéis. Agradezco. Vamos a acabar sí o sí a la 1:30, pero tenéis un poco más de tiempo de lo que parece. Gracias. Entendemos, las que hemos estado en la organización de grandes eventos sabemos un poquito las pequeñas licencias que desde la organización, ¿no? Los truquitos que vamos teniendo, así que gracias por esa tranquilidad. Bueno, brevemente, ¿qué es la L? La L es una red de ámbito nacional que está conformada por profesionales de distintos ámbitos. Por ejemplo, antes decía, María Sainz es vicepresidenta de la L y es médica. Mi compañera Juana Portugal es pedagoga, yo soy psicopedagoga, tenemos compañeros que son escritores, es decir, personas venidas de distintos lugares, con distintas miradas, pero con una preocupación común, es entender el papel que tiene el lenguaje escrito en el crecimiento personal y social, es decir, esa cultura de la salud, bien desde lo que es el día a día en las aulas de las escuelas, desde infantil hasta cursos superiores, pero entendiendo el papel tan importante que tiene la lectura y la escritura. De AL, en los últimos años hemos estado indagando e investigando profundamente sobre cómo la escritura, ese vaso comunicante de la lectura, que habitualmente quizá en las aulas no tiene una presencia muy importante desde procesos de respeto, los conocimientos de cada uno de los críos, ¿no? Entonces, vamos a presentar un poco una experiencia donde la escritura va a estar también muy presente, obviamente la lectura también, ¿no? Entonces, bueno. Somos una red nacional con relaciones internacionales, desarrollamos un montón de, diseñamos programas y proyectos relacionados con este ámbito. Entonces, bueno, paso rápidamente. Instituciones que nos acompañan en este camino, el ámbito nacional, siempre recibimos apoyo del Ministerio de Cultura en este sentido, ¿no? Y del ERP, además de la Fundación SM. Aquí aparece, por supuesto, Fundades, con quien tenemos un vínculo estrechísimo. Y también aprovecho para comentar que tenemos relación con la Universidad Complutense, con uno de sus grupos de investigación ubicado en la Facultad de Educación. Y lo que estamos haciendo en los últimos años es trasladar, hacer investigación-acción, es decir, la investigación entra en el campo de los programas que AEDE va desarrollando y aprovecho para lanzar una invitación. En los próximos días vamos a iniciar segunda edición de un laboratorio de ideas de ámbito iberoamericano. Desarrollamos la primera versión en noviembre del año pasado y este año
a nivel virtual, pero están ustedes todos invitadísimos. En los próximos días lanzaremos la información a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, y seguramente que podamos seguir encontrando puntos de conexión como hoy estamos encontrando. En ámbito internacional, bueno, la L es filial nacional en España de la International Literacy Association, y en el 2009 somos socios fundadores de la Federación Europea de Asociaciones Relacionadas con el Mundo de la Lectura, ¿no? Y en el ámbito iberoamericano, pues mantenemos relaciones muy estrechas con 9-10 países donde desarrollamos programas compartidos, ¿no? Entonces, en el ratito que tenemos en el día de hoy, vamos a comentaros una experiencia concreta de uno de los programas que estamos desarrollando en los últimos años, ¿no? Un programa de carácter cultural educativo, nos movemos en distintos ámbitos, ¿no? Obviamente muy relacionados, tiene fundamentalmente a población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad social, junto con otras vulnerabilidades, ¿no? Lo educativo, lo emocional siempre está ahí muy presente, y que, ¿no?, se relaciona con la cultura escrita de una manera determinada, ¿no? Es el programa Escribir como Lectores, de una obra literaria, está coordinado a nivel iberoamericano por nosotras mismas y con el acompañamiento de la Fundación SM. Estamos desarrollando desde el año 2009 en 7 países, ¿no? Argentina, Chile, Perú, España, Colombia, México, República Dominicana y unas zonas concretitas de Uruguay. Con lo cual estamos hablando ya de un programita que tiene cierta solera de 11 años de recorrido. Esta es un poquito la línea que no me voy a detener en ella, ¿no? Donde en la parte superior de esta línea tenemos los avances a nivel de Latinoamérica, y en la parte inferior son los distintos lugares que lo hemos desarrollado en el contexto de España, donde comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, muchísima Galicia, Asturias, tenemos muchas experiencias de su desarrollo, ¿no? Para poner números, para que entendamos en qué contexto os queremos presentar una experiencia concreta, en la actualidad estamos hablando de que más de 55.000 niños, niñas y adolescentes han participado de este programa, el acompañamiento de sus respectivos mediadores, estamos en torno a 2.500, ¿no? La Fundación SM acompaña en el desarrollo, un apoyo impresionante, y como parte de ese apoyo entrega lotes de libros a todos los niños que participan, y ya hemos entregado todos los países cerca de 50.000 ejemplares de las obras literarias que acompañan en el desarrollo del programa. Así que, como ven, pues tenemos una experiencia, vasta experiencia, y por eso ahora estamos en procesos de investigación para identificar evidencias científicas a partir de esta experiencia, ¿no? ¿De qué va el programa? ¿Qué es escribir como lectores, ¿no? Por un lado es generar curiosidad y entusiasmo en la población infantil y adolescente, fundamentalmente, como decimos, en situación de vulnerabilidad social. Entonces, aparece una obra literaria, proponemos sumergirnos en esa obra literaria, sobre todo es que de manera paralela llevamos procesos de escritura, es decir, adentramos en la obra, la destripamos, la deshacemos, la hacemos nuestra, cada uno de los participantes de su propia palabra, su propia identidad, y hacemos procesos de intertextualidad donde damos saltos desde esa trama narrativa, lo que es una obra de ficción, otro tipo de textos, ¿no? Por eso, como comentaba antes, la escritura tiene un papel fundamental en el programa. Estamos identificando evidencias lindísimas de lo que significa apropiarse de la palabra, no solamente hablada y leída, sino también de la palabra escrita, ¿no? A esta cultura de la salud que nos une en el día de hoy, ¿no? Entonces, potenciamos muchísimo la interacción entre ellos. No estoy diciendo, por ejemplo, que tenemos una experiencia lindísima en el Hospital de Tenerife, el aula hospitalaria, una de las experiencias más maravillosas que hemos tenido, también en muchas bibliotecas, con lo cual pues lanzo la invitación con las compañeras que están aquí en hospitales ahora mismo, podamos pensar juntas en una posibilidad de compartir este programa, que seguramente lo íbamos a disfrutar todos muchísimo. Y todo el proceso de la lectura, el acompañamiento de la mediación, la reescritura de la obra, el saltar a otros juntos, investigar en torno a ella, escritura de muchos textos, tiene como colofón el encuentro con el escritor de la propia obra. Hacemos un encuentro entre escritores, llamamos. No es una visita que hace el autor, grupo, sino que es un encuentro entre escritores, porque el escritor, la obra literaria que hemos elegido, se posiciona en un lugar mucho de escucha de los niños, las niñas, los jóvenes, le leen a él sus propias producciones escritas, con lo cual tiene un toquecito un poquito distinto que queríamos señalar.
A ello, ¿qué hacemos? Generar una comunidad de lectores y escritores en aulas, en contextos bibliotecarios, en contextos de aula hospitalaria, en todos los contextos socioculturales que nos podamos desarrollar el programa y, sobre todo, como decía, potenciar la escritura desde esta perspectiva intertextual, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la página del programa. Les animo a que puedan navegar por sus páginas, van a encontrar producciones escritas de los niños a modo de experiencias que seguramente les guste mucho, muchísima información. Sobre todo ahora ya yo me callo, le voy a pasar la palabra a mi compañera Juana Portugal, que ya nos va a comentar el contexto de este programa de Escribir como Lectores, una experiencia muy concretita que la temática del foro creemos que puede ser interesante. Juana, tu pantalla. Gracias. Todo tuya. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a las experiencias previas, las ponencias previas, que han sido muy enriquecedoras. Voy a compartir pantalla para no demorarme. Entonces, bueno, comienzo diciéndoos que al título del foro de Leer con Cabeza me he permitido añadirle un nuevo epígrafe, Leer con Corazón. Y ahí es precisamente donde vamos a intentar contar las evidencias que nos dicen, pues lo que es, parafraseando a Francisco Mora, pues que no hay lectura sin que la emoción provoque un chispazo de curiosidad que abra la ventana de la atención, proceso fundamental para leer, la atención, y con ella el aprendizaje y también la memoria. Ya nos lo decía Antonio Machado a principios del siglo XX, ¿no? Lo que ya la neurociencia confirma en nuestros días. Solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida lo demás. Pero, ¿qué factores influyen en el éxito de este tipo de proyectos? Os vamos a contar el proyecto Escribir como Lectores en la Nube. ¿Por qué he añadido en la nube? Porque vamos a utilizar muchísimas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación para enriquecer en estas conversaciones, escrituras, relecturas, reescrituras del texto. En este caso, la obra que trabajamos fue Ojo de Nube, de Ricardo Gómez. El grupo con el que compartimos esta experiencia es un conjunto de chicos y chicas que han terminado la escolaridad obligatoria y, bueno, por distintos motivos, no han alcanzado el título de educación secundaria. Perdón, me paro aquí. ¿Me estáis escuchando? Perfectamente, Juan, sí, no sí, te preocupes. Sí. Vale. Estamos escuchando, tranquila. Porque yo ahora mismo no veo nada. Entonces, sí, adelante. Es una sensación un poco extraña. Gracias, gracias. Entonces, bueno, este grupo de chicos y chicas, algunos de ellos, bueno, ya os he dicho, ¿no?, que han terminado la educación ordinaria, han estado integrados en las distintas aulas de los centros de educación secundaria. En este caso, estamos hablando del Instituto Pablo Neruda de Leganés. Entonces, bueno, estos chicos, después de tantos años de experiencia, pues, digámoslo así, negativa, en la que no han alcanzado la titulación, pues vienen con una mochila cargada pues de tú no puedes, no eres capaz, etcétera, ¿no? Son chicos que, bueno, pues algunos tienen parálisis cerebral, otros tienen dislexia, otros pues tienen trastornos de personalidad, trastorno del déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista. Los estáis viendo, ¿verdad? Chicos y chicas como cualquier otro, pero extraordinarios. Entonces, estos chicos que vienen además con el hándicap de que no son de leer, que es lo que muchas veces cualquier adolescente, independientemente de cómo haya resuelto académicamente en la educación secundaria, te dicen: yo es que no soy de mucho leer. ¡Uf! ¿Cuánto hay que leer? Para leerme un libro entero, ¡uf! ¡Qué horror!, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto que iniciamos, nuestro primer factor de éxito, que podemos decir así y que tenemos evidencias de ello, es promover un clima de confianza, de seguridad, en la que todos nos pudiéramos expresar y además ser escuchados de la forma
en que lo quisiéramos hacer, porque hay muchos lenguajes y muchas formas de comunicar. Intentar conseguir un contexto amable y afectivo en el que poder hacer posible que los vínculos sean pues lo más sólidos y estables para todos. También comenzando con el equipo de profesores, fundamental. O sea, que es una propuesta donde hay un trabajo muy importante en equipo de los alumnos, pero también de los profesores. En mi caso, pues tuve la ocasión de contar con Marian Martínez del Brío, que ahora mismo está trabajando y por eso no está aquí contando la experiencia conmigo. Este libro que os digo, Ojo de Nube, de Ricardo Gómez, comienza así. Al sentir los primeros dolores del parto, abeto floreciente dejó en el suelo la bolsa en que recogía moras silvestres y avisó a su madre. Madre, ya llega. Luz dorada la sostuvo por la cintura y caminó con ella hacia un claro del bosque. Otras dos mujeres dejaron la recolección y las acompañaron, mientras una tercera se dirigió al poblado a buscar lo necesario para atender a la madre y al recién nacido. Espero que con esta cita ya sepáis de qué trata el libro, de qué va. Lo que sí vemos directamente es que es un parto. Y de una forma tan poderosa como este comienzo del libro, pues también podemos decir que comienza nuestro proyecto. Un proyecto de lectura, de escritura y de muchísima oralidad, muchas conversaciones. Un reto cognitivo, como comentaban previamente. Si no hay reto cognitivo, no hay lectura. Una aventura a descubrir juntos, pues Ojo de Nube, esta novela, una obra de calidad literaria fundamental. Otro de nuestros factores o evidencias en los que sabemos que funciona bien, ¿no? La lectura. Una obra que permita múltiples lecturas y posibilidades de conexión a través de su temática. Como la ponente anterior pues, nos ha hablado de esa selección de lecturas, que tengan esas conexiones, posibilidad de conexiones, de relaciones. Otro factor importante a tener en cuenta. Entonces, los chicos la hicieron suya. A ver, fue un proceso largo, no os lo voy a contar todo, no os preocupéis, reescribiéndola con diferentes lenguajes, de diferentes maneras. Ya sabéis que nuestros alumnos son con diversidad funcional y tienen distintas formas de comunicar. Por ejemplo, pues como os voy a mostrar ahora, la reseña final del libro que realizaron a través de la técnica de, pues eso, de una creación de vídeo tipo book trailer, ¿no? Espero que se escuche. Hemos leído un libro en clase. Pues a mí no me gusta leer porque no le encuentro sentido a la lectura. Más que nada he intentado leer algunos, pero no he podido leer entero. Mira, este es el libro. Se llama Ojo de Nube y es de Ricardo Gómez. Recomendaría un libro que estaría muy bien para ti, para que comenzases a leer y que ahí sí que te identificarías bastante con el libro. Me ha gustado porque he pensado la vida de los americanos. Ojo de Nube me ha hecho, o sea, me llama mucho la atención el personaje de Ojo de Nube, porque aparte de que es ciego, él es vidente y hace ver las cosas de otra manera, o sea, que es un héroe. Porque Ojo de Nube tiene mucha picardía para hacer cosas. Personaje del libro que tiene una discapacidad que le impide hacer muchas cosas. Sin embargo, Ojo de Nube tiene unos talentos muy desarrollados, más que los de su entorno, su familia de su entorno. Y él está muy satisfecho con, aunque tenga su discapacidad, él se siente muy satisfecho con sus talentos que tiene.
todo el mundo, aunque no sepamos, tenemos pequeñas dificultades y no por eso vamos a ser peores en la vida ni nada de eso. Solamente hay que disfrutar de la vida y no dejarnos influenciar por las dificultades que tengamos. La abuela, Luz Dorada, que es la abuela de Juan Nube, al principio no la aceptaba, pero con el paso del tiempo fue aceptándole. Y para opinar sobre alguna persona, primero hay que conocerla. Porque tenemos muchas cosas buenas. Por ahí cambia conmigo, pues, con mi madre igual, la forma que tenemos de trabajar, de explicarme las cosas, de que estemos todos juntos, como un equipo, mi madre y yo. Me gusta mucho porque te hace pensar sobre la vida. Connie, el libro, lee el libro que te va a gustar. Es maravilloso, mágico, observar cómo todas aquellas conversaciones, lecturas y escrituras en comunidad que hicimos en torno a Ojo de Nube han ido más allá de la comunicación y de la simple comprensión de un texto. Se han transformado en experiencia, experiencia con mayúsculas para todos. Me vais a permitir esta imagen, ¿no? La experiencia es como un río en el bosque. Es la vida, la existencia propia, lo que te sucede, lo que te marca, la emoción que deja huella en tu cerebro, la que recuerdas, sobre la que reflexionas con otros. Y Ojo de Nube nos ofreció la oportunidad de conocer la narración del mundo desde la experiencia emocional del autor que nos transmite y de investigar en otras fuentes. Buscamos mucha información en internet, buscamos por todos los sitios. Y en ella encontramos una narración del mundo distinta a nuestro mundo. Encontramos la tribu indígena americana de los Crow, que vivía en el norte de Estados Unidos, en el valle del río Yellowstone, al comienzo de la llegada de los colonos europeos. Algo totalmente inusual para nosotros. Conocimos sus costumbres, sus datos, sus nombres llenos de significado, que sea abeto floreciente, luz dorada, ojo de nube, su forma de vida cooperativa, el círculo mágico, su relación con el planeta y la naturaleza, cómo resolvían sus diferencias, sus conflictos, su adoración y cuidado al planeta, a la madre tierra que te da la vida. Y esto nos ofreció la oportunidad de crear una propia narración, una narración personal, desde la propia experiencia emocional, paralela a la otra que nos presenta ese universo del libro, de empatía y de búsqueda de la propia identidad, aceptando y expresando sus miedos, sus deseos, incertidumbres, sus lados fuertes, las limitaciones. ¿Les habéis oído hablar sobre discapacidad? Palabra tabú, dolorosa para muchos de ellos. Muchos de ellos, sus problemas, sus dificultades, les han hecho sentir que los demás no les aprecian, que les acosan, que les apartan, que les excluyen. Y este libro, esta experiencia compartida, nos permitió sacar fuera todas estas cosas, ¿no? Como antes habéis comentado con otros ejemplos, poder elaborar, poder hablar de ello,
poder escribirlo, poder leerlo, ponerle palabras, palabras terapéuticas, palabras que sanan. Todas estas narraciones, la personal, la del mundo, nos ha proporcionado esta experiencia. Esa experiencia que hablábamos al principio, mezclada con lo emocional, que siempre vamos a recordar. Hace un año estábamos con Ricardo Gómez y para él todavía era algo a recordar. Hace poco he hablado con algunos de estos chicos que vivieron esta experiencia y ellos siguen recordando la lectura que hicimos de Ojo de Nube. Pero me diréis, pues, ¿y cómo hacemos todas estas cosas? Bueno, pues a través de prácticas, como ha explicado muy bien antes Laura, de lectura, escritura y oralidad en comunidad. En nuestro caso, además, integrando las tecnologías para que sea de mayor interés para estos adolescentes, para realmente plantear la inclusión en el mundo actual. Las tecnologías, bueno, gracias a las tecnologías podemos estar hoy en día comunicándonos, ¿no? A través también de la intertextualidad, del arte, de las artes visuales, de una metodología que tenga en cuenta los conflictos sociocognitivos, que tenga en cuenta unas altas expectativas, el efecto Pigmalión sobre las personas con las que estamos relacionándonos, incluso hasta con uno mismo. Y aquí podemos ver un ejemplo de estas producciones digitales, ¿no? Aquí veis, bueno, hay una página web donde se organiza todo este proyecto, todas esas producciones, donde se han colgado todos los vídeos, todas las propuestas, que ha sido creada por los propios alumnos, Jorge y Kate. También se ha creado un blog. Veis, hay un dibujo ahí de fondo, que es de otra de las nenas que hizo sobre Ojo de Nube. Este es el guión del vídeo que se hizo a través de un documento colaborativo en Internet. Se hicieron, un grupo hizo entrevistas y luego lo llevaron. Algunos de los capítulos les llamaron más la atención, por ejemplo, este de la bolsa de la medicina que llevan los indios Crow en su prueba de iniciación. Lo relacionamos con un poema de Antonio Colinas. Lenguajes diversos, donde podemos utilizar el lenguaje visual tan metafórico, los organizadores gráficos, los mapas mentales que tanto nos ayudan. Escribir no es solamente escribir en prosa, puedes escribir con imágenes, podemos resumirlo con dibujos, con palabras claves, aquellas palabras que nos llaman la atención, que nos resumen un capítulo, que nos resumen el libro. Podemos, cuando estamos trabajando en Internet, pues trabajar con algunos alumnos que no se encuentran en el instituto porque uno le han operado y está en su cama. Y estos son los chicos, estos somos nosotros desde Leganés. Equipo, grupo solidario, vinculado, que se quiere, que se aprecia, que discute, que debate. Aquí rápidamente os voy a hacer un pequeño resumen de lo que supone, ¿no? Ojo de Nube es una gran historia en la que podemos construir y reconstruirla en comunidad. Dentro de este abanico, o este, perdón, este paraguas que nos ofrece el programa Escribir como Lectores, ¿no? Donde hay una metodología específica, que es esta que os he comentado antes, la integración de las tecnologías. Hay una alfabetización convencional, como os podéis imaginar, pero sobre todo también ya entramos en una alfabetización digital, incorporando herramientas sencillas, atractivas. Aquí ya pues podríamos añadir muchísimas más incluso, ¿no? ¿Quién no hace un Canva para hacer una presentación, un Geniali? O sea, el utilizar los muros digitales, las imágenes interactivas. Y con todo esto estamos aprendiendo nuevas formas discursivas, pues para comunicar, para crear, para compartir, para colaborar. Y es que todas estas formas promueven la inclusión, ya que con ello estamos eliminando las barreras para la participación de todos, el empoderamiento
el hacer visibles a las personas con diversidad funcional, el mostrar que a pesar de tener una discapacidad, se puede llegar a ser muy competente. Sí, confiamos en ello. Efecto Pigmalión. Mismas preguntas, mismas lecturas, posibilidad de múltiples interpretaciones, múltiples lecturas, múltiples formas de comunicar y de decir. Otro momento mágico del proyecto es el encuentro entre escritores. Quiere decirse que los chavales van a mostrar al autor de la obra sus escritos y todas aquellas propuestas que han pensado en relación con su obra. Vino Ricardo Gómez y fue un momento pues, entrañable, que disfrutamos muchísimo, ¿no? En este encuentro, Rodrigo, uno de los protagonistas que habéis conocido en ese vídeo que hizo un grupo, bueno, él estaba de actor, el vídeo realmente lo montaron otros, ¿no? En el vídeo este de Te va a gustar, le quiso compartir con Ricardo una de las cositas que le habían pasado y es lo que os voy a poner ahora mismo. Y voy a leer la carta de Teresa, la madre de Rodrigo. Hola, soy Teresa, la madre de Rodrigo. He compartido con él la lectura de Ojo de Nube. Su comentario de que me parezco a Beto Floreciente, porque siempre le explico las cosas, le ayudo con las tareas y trabajamos en equipo, me ha dado pie para contarle que yo también me siento identificada con ella, pero no solo en los últimos años, que son de los que él se acuerda, sino desde cuando era pequeña. Os contaré que Rodrigo es un chico que nació prematuro y con una lesión cerebral. Yo, desde que era pequeño, siempre le he ido diciendo lo que era una cosa y explicándole todo lo que hacía en cada momento, a pesar de que en un equipo de atención temprana me dijeron que no me entendía. Yo, por la expresión de su cara, sabía que no tenían razón y que él ponía atención a las cosas que yo le contaba y que no podía experimentar por él mismo. Tardó en empezar a hablar, pero cuando lo hizo, no fue con el clásico balbuceo, sino que sacó un vocabulario más amplio. Creo que era toda la información que tenía dentro. Por supuesto que aunque nosotros le ayudamos, el mérito es suyo, por su lucha y su interés en aprender, por lo que me siento muy orgullosa. Por eso, al leer Ojo de Nube, me emocioné. Y como os comenté al principio, me sentí identificada con Abeto Floreciente por cómo transmitía toda la información a su hijo. El libro también me hizo reflexionar al ver cómo los Crow respetaban y amaban la naturaleza. Creo que todos deberíamos tomar nota. Desde aquí, las gracias al autor por su sensibilidad y hacernos despertar sentimientos. Imagino que entenderéis
porque para Ricardo, para estos chicos que vivimos aquello, para nosotros, esta es una verdadera experiencia con mayúscula. Muchas gracias. Pero, no he terminado, perdona. Ay, perdona, Juana. Perdona. Pero hay algo más que queremos compartir con vosotros también en este día tan importante de este foro Leer con Cabeza, ¿no? El alcance real de esta experiencia con otra mirada, de otra persona, de otro lugar. Y es un mail que me mandó el fisio de Rodrigo. Hola, Juana, soy Nacho, el fisio de Rodrigo. En cuanto a que me solicitas alguna información sobre sus avances en este año, te los detallaré brevemente a continuación. En el plano motor, creo que Rodrigo ha evolucionado a mejor, sobre todo en el control postural, con una mejor postura en su silla y manteniendo la cabeza levantada para poder explorar todo lo que le rodea. En la cabeza hay 4 órganos de los sentidos, lo que nos permite interactuar con el medio que nos rodea. A nivel social, Rodrigo ha ganado en madurez y confianza en sí mismo. A nivel académico, por lo que me han contado tanto su madre como él, veo que ha mejorado mucho. Rodrigo es un jovencito que tiene una capacidad memorística brutal y eso le ayuda mucho en algunas asignaturas. En general, creo que ha sido todo un acierto comenzar este año con vosotras y muy conveniente que se continúe trabajando en esta línea para poder sacar el máximo potencial de Rodrigo. Nacho. Y finalizo ahora sí con leer con cabeza, leer con corazón, leer, escribir y conversar en comunidad. Creemos que ese es realmente el factor de éxito fundamental. Nosotros nos erguimos para hablar, nosotros levantamos nuestra cabeza para poder expresar nuestra voz si alguien nos escucha, si estamos ahí en igualdad participando. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis la página web del proyecto por si la queréis visitar. Hay muchísimos trabajos y sobre todo muchas vivencias que todos recordaremos.